Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Soy Josh Herrero y estamos aquí de vuelta con CrossMaga. Y bueno, como ya lo sabéis, en este caso, antes de ponernos a jugar, lo primero que toca es un nuevo unboxing en el canal de la expansión que acaba de salir. En este caso, la Hermandad de Oropo, ¿vale? Una expansión muy chula con un montón de nuevas cartas. Ya sabéis que ha habido un rework o un nerfeo de algunas de las cartas existentes ahora, ¿vale? Con la llegada de esta nueva actualización. Pero lo importante en este caso es abrir un poco a ver qué abrimos en los 28 sobres que nos han dado de CrossMaga. Así que lo dicho, vamos a poner a los sobres y vamos a ver qué nos sale con estos adorables sobres. Primer sobre, concentración, permite a la invocación seleccionada concentrarse con otra invocación que posea la habilidad concentración, para una de las nuevas habilidades, ya lo sabéis, y para los mazos feca, muy importante. Kamikaze, ¿vale? Lo dicho, en este caso para Sadida, ¿vale? Es una carta que por un coste 3, pues es un 3-3-3, inflige 5 de daño a la próxima invocación enemiga que entre en el juego y se inflige 2 de daño. No está nada mal, ¿eh? O sea, esto para Dex de Sadida, yo creo que es una de las cosas que nos prometieron con la expansión, ¿no? Que Sadida va a tener un poco un cambio bastante guapo. Y yo creo que esta carta, pues va determinando un poco por dónde van los tiros. La guaballa, ¿vale? Concentración, ¿vale? Y perfora armadura. No, not bad. Vale, aquí tenemos a Emma Cabra, ¿vale? De SRAM, ¿vale? Elimina una carta de tu descarte, reduce un PA el coste de la próxima carta que juegues. Bueno, una reductora de coste de SRAM nunca viene mal. Y Don Cotilo. Aparición inflige daño si clientes ataquen en la casilla delante de él. Buah, esto es un buen defensor, ¿eh? Es lo típico de que cuando están delante de un Dofus nuestro, pues bueno, nos puede venir bastante bien. Bueno, pues la verdad que las cartas que yo vi en la preview están bastante, bastante chulas. Las que he ido viendo en los vídeos de Twitch y demás también han estado muy bien. Raku Kapi está, por ejemplo, a B, cuesta un PA menos por invocación aliada herida en juego, ¿vale? Esto pues es un coste barato y en sacro entra mucho. Vale. Farm y Suster, concentración, ¿vale? Y luego en aparición coloca en tu mano el próximo glifo de tu mazo. El tema de los glifos es algo que ya hablaremos. Pero bueno, aquí tenemos uno, ¿vale? El teleglifo teletransporta una invocación a un glifo aliado. Muy útil, ¿vale? Para tener un teletransportador en campo. Bancarrota, ¿vale? De Zurkarrak, ya lo sabéis. Todas las invocaciones de la misma familia que la invocación seleccionada sufren 3 de daño. Esto, por 6, puede ser un eliminador para mazos temáticos. Sobre todo cuando aún hay gente que juega algún mazo de jalatos. Que el otro día estuve viendo uno que estaba bastante bien. Pues bueno, esto puede ser el fin de esos mazos. Aquí tenemos luego a Krayl, ¿vale? En este caso, lo dicho, esta ya es más buena. Bueno, si habéis leído el manga, ¿vale? De Dofus, este os va a gustar. Pero bueno, es que la imagen mola un montón, ¿vale? Que cuenta con concentración, aparición, tus glifos infligen 2 de daño a las invocaciones enemigas de su hilera. Como podéis ver, bastante, bastante top. Bueno, bueno, vamos a seguir abriendo sobres, que es lo que mola. Y bueno, aquí tenemos a Gangrano, ¿vale? La invocación seleccionada sufre 1 de daño por casilla recorrida cuando se desplaza o carga. Otro glifo, que es el de renovación. Este es para el robo de cartas. Bronquios de acero, ¿vale? Lo dicho, aparición, gana más 1 de ataque por invocación en juego que posea armadura o un escudo. Y además, pues lo dicho, esto para Feca ya sabéis que es bastante fácil de efectuar, ¿vale? Además, lo dicho, cuenta con concentración para combar bastante con esas cartas. Luego tenemos un intercambio equivalente, que es que intercambia las armaduras de 2 invocaciones. Esto por uno me parece bastante roto, sobre todo contra el sapo, que ya sabéis, de los hechizos, que mucha gente pues le subía mucho la armadura. Pues bueno, llegamos y por uno le hacemos un zasca a lo Feca. O sea, yo digo que Feca tiene muchas posibilidades y lo vais a ver, con esta expansión. La verdad que el nuevo dios entra fuerte. Bueno, Sigrun, ¿vale? Ya lo sabéis, de sacro. Robas una carta crósmica cuando tu contrincante juega una carta crósmica. No está mal. Circunstancial, sí, pero bueno, se puede ver en algún mazo, creo yo. Vamos a seguir abriendo. A ver, ¿qué sacamos? Este me está vacilando. Ahí, ahí, vale. Garibu, la aparición invoca 2 momias a su lado. Otro Raku. Eternidad, ¿vale? Sustituye los demás hechizos de tu mano por número igual de invocaciones de tu mazo. ¡Wow! Filo abisal. Inflige a las invocaciones enemigas tantos daños como glifos o aliados haya en juego. Como veis, hay mucho, ¿vale? Otro intercambio que ya lo hemos abierto antes. La verdad que en las cartas nuevas, yo creo que, lo he dicho, aparte de potenciar mucho al Feca, que vamos a poder ver un mazo, yo creo, importante, hay cosas muy chulas. Bueno, este ya lo hemos visto. Krayl, que también lo hemos visto. Vale, la puñalada de Feca, muy buena. Cuesta 3 PAs menos por glifo aliado en juego. Destruye un Dofus y tus glifos. A ver, si vamos a jugar a glifos, esto, el coste puede bajar bastante cuando hemos llenado la mesa. Entonces, pues es una cosa que al final bajemos por nada. Y obviamente, pues lo he dicho, aunque perdamos los glifos, le estamos destruyendo un Dofus. Puede ser un último aliento de nuestra partida. Así que no está mal, se puede considerar top en el tema de que juguemos un deck de glifos, la verdad. Eva Long, ¿vale? Ya sabéis, Danutrof, ya era hora de que me saliera algo guay Danutrof.
gana más un punto de movimiento mientras hay una invocación enemiga delante de ella, ¿vale? Esto, pues bueno, es una manera fácil de que vaya moviendo cuando hay invocaciones flojas, sobre todo si aparte, pues lo he dicho, vamos utilizando alguna cosilla más, pues bueno, puede ser bastante beneficioso. Vale, Uma de 2, aparición, se queda en juego 0 o sube a tu mano. Vale, o sea, perdón, se queda en juego o sube a tu mano. A ver, me parece una burrada, o sea, está muy bien, primeros turnos la podemos sacar y si no, bueno, vuelve a nuestra mano. Hemos perdido dos puntos de acción, pero es que es un 4-4-3. Yo creo que esa en todos los decks de Zurka se van a ver tres copias. Ya lo voy diciendo porque es una de las que vi que me parecieron más rotas. Hallazgo, ¿vale? Coloca dos botines aliados en el lado del tablero para Nutrof. Erkan Knapp, por fin algo que me interesa de Yokupa, de Yopuka, ¿vale? Por 3, un 3-8-2. Se inflige un daño cuando juegas una carta, ¿vale? Es lo malo. Pero bueno, estamos hablando de un bicho que si no jugamos cartas para acumular un poco de cartas en nuestra mano, puede venir genial. Yo este lo vi con ese sentido, para no quedarnos, muchas cosas que pasan en algunos decks de Yopuga y nos quedamos casi sin cartas en mano, pues esto puede ser lo que nos salva, ¿no? Para esos momentos de volver a recuperar cartas. En Mazona, esta me gusta mucho, ¿vale? Es de Okra, ya sabéis, 4-5-3, alcance 1-3, inflige 1 de daño a la primera invocación o Dofus enemigo de su leira cuando utilizas un hechizo. Esto, en turnos avanzados, ¿vale? Puede ser fácilmente la destrucción de un Dofus. Os lo digo porque, como ya sabéis, pues bueno, ¿qué os puedo decir? Es que está muy bien, porque la bajamos, sacamos el hechizo, pam, ya tiene un Dofus un daño. Así de fácil, o sea, es bastante, yo creo que útil, y hay que ver cómo se desenvuelve el tablero, pero está muy bien. Nueva ola, ¿vale? Las cartas fecas de tu juego cuestan un PA menos. Por 4, otro intercambio equivalente, que este ya lo hemos visto. Y vamos a seguir abriendo, porque es de lo que va este vídeo. Vamos allá, a ver qué vamos abriendo por aquí, ¿vale? Campeona adoctrinada de feca, ¿vale? Concentración, necromo, aparición. En este caso pone un escudo en el Dofus aliado de su hilera si está en inferioridad numérica. Es un 3-4-2, no está mal. Minislosar, vale, ya sabéis, por 2, un 2-2 con aparición, das más 2 armadura a otra invocación para Feca. Feretro, vale. Por un coste 3 tenemos un 4-3-3 que perfora armadura. Este, a mí, la ilustración, por ejemplo, me parece lo mejor de la expansión, me encanta. Bueno, bueno, Arti y Romy, ¿vale? Me están saliendo muchas así chulas. De Zurkarak, fin del turno, robas una carta o robas una carta enemiga. Esto, ¿qué queréis que os diga? Por 5 me mola mucho porque es un 4-4-3 que al final de nuestro turno, pues obviamente vamos a robar cartas. Esto para los decks de Zurkarak creo que se puede ver bastante, que puede ser bastante útil porque por un coste 5 la verdad que tenemos algo que o robamos carta nuestra o del rival, pues al final da mucho, mucho juego. Y bueno, aquí una Kasei Io, ¿vale? Ya sabéis, aparición, gana tanto ataque como puntos de acción tengas en tu reserva. Para Selor, esto que puedo decir, puede ser muy, muy importante. Con todos estos decks que nos llenamos la reserva de PA, pues, ¿qué puedo deciros? Yo la he visto ya bajar por 20, así que está muy bien. La Guavalla, ya la hemos visto. En este caso, intercambio, que también hemos visto. Sigrun, que también la hemos visto, ¿vale? Que es lo que digo, es una carta un poco de esto. Fera, también la hemos visto. Helocatil, ¿vale? Lo he dicho, de Aniripsa, por 2, el típico 2-2-3 que se ve mucho en este tipo de expansión. Aparición, curas un punto de vida a un Dofus. Por 2, ¿qué queréis que os diga? Me parece muy bueno y yo creo que va a ser main de Aniripsa. Porque el poder curarnos los Dofus siempre viene bien para fastidiar al rival cuando se gasta las... Cuando, por ejemplo, se gasta las plagas. La tregua, ¿vale? Son las invocaciones de una fila de la mano a su de su propietario. Soplido, ¿vale? Está guay, robas una carta o dos si estás en inferioridad numérica. El tema de inferioridad numérica es una nueva cosa de esta expansión que me parece muy interesante para equilibrar las partidas. Bueno, Duke Rex, aquí estamos. Este me encanta, Crossmaster, y aquí no podía ser menos. Por 5, ¿vale? El mismo nivel que tiene Crossmaster. 3-5-2, concentración. Gana un escudo cuando una invocación se concentra en él. Lo dicho, top. El filo abisal, ¿vale? En este caso lo he dicho, el tema de los glifos para hacer daño. Y bueno, como podéis ver, hay mucho de feca en esta expansión, pero es que es la que da la bienvenida a la Hermandad de Oropo, es la expansión que da la bienvenida a este nuevo dios. Bancarrota de nuevo, el glifo agresivo, ¿vale? Por 2, glifo, cuando se utiliza este hechizo, da las invocaciones de alrededor del glifo, tanto ataque como armadura tengan. Otra concentración, otro filo abisal y un intercambio equivalente. Bueno, intercambios ya tenemos ahí para vender, creo. Vamos a seguir abriendo, a ver, ataque natural, la posición defensiva... ataque natural, ya sabéis, tus invocaciones con armadura sufren e infligen un daño al Dofus enemigo de su hilera. Luego la posición defensiva confiere más 3 de ataque a las invocaciones aliadas de una fila. Esto va muy bien para defendernos y para luego hacer daño. Luego destruye la armadura del objetivo y le inflige 2 de daño con rotura. Vale, de momento esta es todo feca. Puñalada, vale, cuesta 3 puntos de acción porque este ya hemos dicho, vale, el tema de lo buena que puede ser. Y un teleglifo. Bueno, parece que luego de esto me voy a poder armar un mazo feca bastante chulo, habrá que ir probando. Vale,
A ver, a ver. Vale, mi primera crósmica, por fin. Arpagona, ¿vale? Hermandad. Cuesta un P menos por invocación enemiga en juego. ¿Qué puedo decir? Está interesante, es un por 3, un 2-2-3. Y bueno, yo creo que puede ser algo, ¿no? Que entre bastante, bastante rápido. Y bueno, pues al final pues la vamos sacando. No me parece ni la mejor crósmica de momento, pero los otros niveles no los he visto, así que habrá que verlos. Uma de 2, que ya hemos visto. Kamikaze. Kukapi y la guabaya. Perfecto, estos ya los conocemos. Bueno, pues de momento ya tenemos la primera crósmica. Vamos a ver si hay suerte. Y abrimos alguna otra. Mrs. Losar, Amazona, que también hemos visto. Shushana, por 4, un 3-5-2 con concentración. Gana más un ataque cuando una invocación se concentra en ella, ¿vale? La imagen es un poco sugerente, no quiero decir nada más. Vale, campeona adoctrinada, también hemos visto. La rotura también, ok. Lo dicho, esto está lleno de cartitas para Zeta. Pero yo quiero cartas para Yopuka y Okra, jo. Duque Rex, otra Shushana, otro filo abisal, otro telegrifo y otro glifo de la renovación. Bueno, full feca, ¿eh? A veces lo que digo, hay cosas que son muy feca. Vale, remodelación, los glifos suben a tu mano. Kamikaze, descuento, ¿vale? Esta, ya sabéis, es bastante... Yo creo que puede ser útil porque coloca las cartas Rams de tu mano en tu mazo. Incluida esta, robas un número igual de cartas. Es una manera de tener control de la mano, que siempre ayuda con el RAM, ¿no? Un poco el... Tenemos basura en la mano, pues oye, vamos a buscar si tenemos suerte y tenemos alguna opción buena. Esta también se vuelve, así que es una carta que, bueno, pues está en ciclo, la verdad. Tomahawk, ¿vale? La coña de Tomahawk, ya lo sabéis. Por 3, un 5-4-3, muere si utilizas un hechizo. A ver, puede estar bien para decks en los que en esas jugadas que no necesitamos hechizos y le podamos dar movilidad, ya sea con un sonosino, con una jabalina, con algo que empuje nuestras cartas o les dé más movimiento, ya que con un movimiento base de 3, pues lo he dicho, con un par de cartas de estas estamos haciendo que mueva prácticamente 5 sin tirar hechizos, y bueno, eso hace que tengamos algo de manejo, ¿vale? Puede estar, yo creo, que un poco top en ese sentido, pero habrá que probarla. Vale, vamos ahora a seguir abriendo. Nos quedan todavía 13 sobres y vamos a ver qué sale por aquí. Vale, otro intercambio. Helogatil, que ya hemos hablado de ellos. Uma de 2 también. Amazona. Y una remodelación. Vale. Lo que es la parte de feca la estoy petando ya, ¿eh? Tengo un montón. Vale, intercambio equivalente. En macabra. Rotura. Don Cotilo. Y puñalada. Ya tengo las 3 copias. Perfecto. Vamos a ver. La guabaya, Milis Losar, Bancarrota, Artiromi, que este ya os lo he comentado, que está, a mí me parece top. Y el Karkaj, ¿vale? Para Okra, robas 2 cartas, tu turno se termina. A ver, esto puede venir muy bien, sobre todo en primeros turnos con Okra. Es una pasada, me parece una carta muy útil porque por SPA, pues lo he dicho, cuando terminamos el turno la jugamos y oye, eso que tenemos para el próximo turno, ¿no? Estas, yo voy a incluir varias copias en mi mazo, en uno que estoy planteando, ¿vale? De Okra bastante chulo. Y bueno, ya veremos qué tal se nos da, ¿no? A ver, con los nuevos cambios Okra, la verdad que tiene un par de cosas chulas. Pero bueno, de momento tampoco es que me hayan salido muchas, ¿eh? Aquí lo veis, de nuevo casi todo feca, o sea... El juego quiere que... Bueno, la expansión es normal que tenga más cartas fecas, pero parece que el juego quiere que juegue feca, ¿eh? Madre mía, bueno, palabra protectora, ¿vale? Esta no había salido, ¿vale? Es de Anikipsa, ¿vale? Por un punto de acción, cura 3 puntos de vida de las invocaciones situadas en la casilla seleccionada y en las de alrededor. Lo he dicho, una cura múltiple que puede estar muy bien si sabemos posicionar. Yo creo que esta expansión al posicionamiento le va a dar bastante importancia con el tema de glifos y demás. Y otro verdugo anónimo, ¿vale? Nos quedan 8 sobres, vamos a abrir, de momento lo he dicho, llevamos una crósmica solo. O una infinita, perdón. Y bueno, vamos a ver, hallazgo, que ya lo hemos visto antes, la campeona ya hemos visto. El Karkaj de nuevo, muy bien, otra kamikaze y un gangrano, ¿vale? Gangrano, la invocación seleccionada sufre 1 de daño por casilla recorrida cuando se carga o desplaza. Esto, pues lo he dicho, es el fin de algunas tácticas Yopuka, ¿vale? Y alguna manera de defenderse también con un deck salida de manera hábil, así que yo creo que puede estar muy chula. Vale, una remodelación, ataque natural, posición defensiva, Artiromi y un Kaseihou, ¿ok? Lo he dicho. Cartas que ya hemos estado viendo, es que al final la expansión tampoco son tan nuevas cartas, ¿no? Pero se ven bastante con el nuevo dios. Y bueno, yo creo que la próxima será bastante top. Vamos a ver. ¡Arti! ¡Toma ya! Esta sí que la quería, ¿vale? Esta es una de las de feca que buscaba porque la vi el otro día en lo del Twitch y estuvo genial. Lo he dicho, por 6 tenemos un 4-6-2 con concentración. Anula el mareo de invocación de las invocaciones que se concentran con él. Esto, vamos.
Es brutal para combar, ¿eh? O sea, ya os lo digo que es muy bueno para combar en un mismo turno. Les quitamos el mareo, ¡pam! Ya van a ir a atacar, van a ir a moverse, van a ir a desplazarse. Y esto realmente acelera mucho las partidas. Vi un par de combos bastante chulos con alguna carta. Incluso uno de los que se mostraron en el Twitch, ya lo visteis, fue con el Aguabaya, que nos ha salido aquí, ¿vale? Por el tema de que perforaba armadura y tal, y así, pues bueno, se cargaba directamente a una. A un bicho que estaba ahí fastidiando bastante, que era un crujidor que ya estaba debilitado. Entonces son cosas que van bastante bien. Luego, a ver, una rotura, un glifo, una Shushan otra vez, un glifo agresivo y otra puñalada, ¿vale? Nos quedan cuatro sobres, vamos a ver si sacamos algo épico, va, yo tengo fe. Vale, esto es normal, normal. Luz, ocito, ¿vale? Aparición se inflige 3 de daño, ¿vale? Y se cura un punto de vida al final del turno. Entonces, lo dicho, al final, pues bueno, por 3 es un 3. 3-4 al final de nuestro turno, no está mal. Y bueno, se va curando un punto de vida al final de cada turno, así que está bastante bien. Luego lo he dicho, un glifo agresivo. A Niripsa, la verdad que, como siempre, lo mima mucho, ¿eh? Vamos a ver. En este caso, la Guabaya, ¿vale? Otro verdugo anónimo, ataque natural, féretro otra vez y Fara Misuster. ¿Vale? Nos quedan dos sobrecitos, vamos a ver ya que abrimos. Para ir terminando este vídeo de unboxing, que era lo primero que quería traeros de la nueva expansión, ¿vale? Vale, hoja desafilada de Sacro, ¿vale? Ya sabéis, infligidos de daño y invocacionalidad 5 a una enemiga. Y a ver, otra Crossmic. ¡Oh, sí! ¡Toxina! ¡Yeah! Vale. Eso sí que es una carta. Esto sí que es una carta. Me encanta una de sus versiones. No os voy a spoilear cuál, porque de esto voy a subir un vídeo cuando pueda, cuando tenga un deck hecho, que pensé un deck brutal con ella. Y bueno, Hermandad, aparición, destruyes las invocaciones comunes en juego. Esto es un limpiamesas que no os lo podéis imaginar, pero luego en su, creo que era nivel 2 o nivel 3, os digo que puede encerrar grandes sorpresas. Probablemente una de las infinitas, yo creo que más tops de la colección. A mí me gusta mucho, le tengo mucho interés en ella. Y bueno, vamos a abrir el último sobre y voy un poco a enseñaros las infinitas, ¿no? El plan de lo que hemos abierto y demás. En este caso lo he dicho, el balón, ya lo hemos visto, la palabra protectora, la rotura y aquí está la alquimista acorazada. Concentración, mientras esté en juego, tus glifos cuestan un punto de acción menos. Ya tenemos cosas para reducir, ¿vale? En este caso un paladín para reducir costes. Importante. Vale, pues con esto tendríamos abierto todo. Como veis, la colección ha aumentado bastante, es normal. Y lo dicho, aquí tenemos, pues, en este caso lo que voy a hacer es, voy a buscar la Hermandad de Oropo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es buscar, en este caso, las infinitas un momento para ver qué tal son, ¿vale? Vamos a ponerlas aquí. Y bueno, lo he dicho, me han salido bastantes crónicas útiles, pero aquí están todas, ¿vale? Las de la expansión. ¿Cuáles os puedo decir yo que están muy chulas? A ver, por ejemplo, Harpagona es lo que digo, la versión que a mí quizás más me guste sea otra, ¿vale? Pero hay que entenderlo, el tema de que, pues lo he dicho, son cartas yo creo que muy útiles todas, pero hay que verlas en conjunto, ¿vale? Por ejemplo, Harpagona, pues, ¿qué queréis que os diga? Cascarina, por ejemplo, me mola mucho más, me parece muy divertida, es una carta que me parece interesante con tanto la de nivel 2 como la de nivel 3 como la de nivel 4, cada una tiene su jugo y la verdad que está muy bien. Lady Echo, pues, ¿qué puedo decir? Una pasada. Oropo, otra burrada bastante buena. Po también, pues, tiene sus cosillas. Pero bueno, Toxina, la verdad que a mí me mola bastante. Esta, por ejemplo, aquí la podéis ver, ¿vale? Destruyes las invocaciones raras en juego. Esto es lo que digo, destruye poco comunes. Cada una destruye unas, entonces hay decks siendo el mismo coste, pues podemos ver una versatilidad bastante grande de hacer daños en masa. Es lo típico que normalmente lo que os digo, muchas cosas de las que jugamos a lo mejor son comunes, otras infrecuentes y otras son raras. Entonces con Toxina, pues es una manera de llego, me cargo todo y ya está. Esto de aquí no sé si es un fallo, ¿vale? Pero yo aquí no veo nada, literalmente. No sé si es que es como que se ve la nube, supongo. Pero me ha sorprendido bastante, o sea, sí que la ilustración creo que en este caso ahí sí que tiene las cuchillas. Aquí tiene estas cuchillas, ¿vale? Y aquí, pues lo dicho, tiene las cuchillas todavía más grandes, pero no se ve del todo bien. Yo aquí no veo en la ilustración. Llamadme loco. Bueno, lo dicho, ahora interesante. Boom, que también lo he dicho, este FECA pues tiene yo creo que bastante parecido. Datura, la verdad que toda la Hermandad de los Olvidados me parece brutal, me parece que hay cosas muy buenas. Lady Echo, Datura, todo, a todo le veo cosas buenas, de verdad, infinitas. Toxina es lo que digo, es que puede ser una limpiadora de mesa muy, muy importante. Po, por ejemplo, Harpagona, lo he dicho, aquí la tenemos aquí en la de nivel 7, ¿vale? Vale, esta sí que ya entiendo, esta sí que me gusta más. Es lo que digo, Harpagona, la de nivel, la última que sea, es la de nivel 3. Como podéis ver, lo he dicho, por un coste 7, cuesta uno menos por invocación enemiga en juego. Esto para partidas ya que estén avanzadas, pues a lo mejor bajamos un 6-6 por 1, ¿eh? Con que el otro tenga 6 bichos de esto de spamear. Luego quitamos, lanzamos algo, como es en este caso a Nutro, ¿vale? Podemos lanzar algo para
para limpiar y demás, pero bueno, yo creo que es interesante, ¿vale? Porque ya sabéis que esa infinita la podemos jugar en cualquier mazo, pero he dicho, si tenemos alguna carta de limpiar mesa va a hacer un daño a todo, pam, podemos hacer daño a dos. Con ese coste, esos tres cristales a lo mejor o tres PAs que nos faltarían, podemos yo creo que combar bastante. La verdad que está bastante bien, en este caso Arpagona, voy a buscar un momento la otra Arpagona que hay, ¿vale? Que es esta aquí. Que esta es la que... Ah, esta es la claro, Arpagona, vale, sí. Ahora ya me suena más. Vale, cuesta un PA menos por invocación enemiga en juego. Lo he dicho, esta también está bien porque es un 4-4-3. No está mal así. La verdad que es algo que ya lo veo más útil que realmente lo que digo. Esta aquí es que por 3 es un 2-2-3. Tampoco nos va a cambiar mucho en las partidas, ¿vale? O sea, es lo que os decía. Esta me parece floja, pero cuando la tenemos subida sí que me parece bastante útil, la verdad. Y muy útil, ¿eh? Además. Y bueno, esto un poco sería todo, ¿vale? El tema de la hermandad de... Voy a poner un momento todas las cartas, ¿vale? Para ver algunas que a lo mejor nos han salido. Por ejemplo, Escudo Feca, ¿vale? Aunque creo que estamos azarán con el deck. Mi jabón, ¿vale? De Feca. Creo que las que nos faltan casi todas de Feca las voy a conseguir en los decks, si no me equivoco. Vale, la lluvia de meteoros. Destruir armaduras también es de Feca. El glifo de letargo. Lo he dicho, todo lo demás creo que ya son... El Igor Tex. Está... Luego me va a tocar crear alguna, seguro, ya os lo digo, o sea, lo estoy viendo. El problema de todo esto es que, claro, las crósmicas cuestan algunas, Bueno. Aquí está el bebé Percedal, no quiero decir nada más, spoiler. Esta ya sabéis que es las de toxina, ¿vale? Y mejorar su nivel, ¿vale? O sea, es una de las partes buenas de toxina, que nos sacamos al final algo bastante útil. Quería buscarlo por el tema de que lo vierais, y sí, aquí está. Vale, la verdad que toxina solo por eso ya vale la pena. Bueno, aquí tenemos al héroe endurecido, ¿vale? También es una de las que nos han visto. Vamos a ver si hago aquí. El Cancan era por Cascarina, ¿no? Sí, ahí está. Digo, el Cancan me suena que era por Cascarina, que esta también la vimos un poco en los vídeos de otro día de Twitch. Y bueno, vamos a ver por qué. Me acuerdo que había una infinita que nos daba una muy, muy chula. Pero ya no, aquí no la veo. O sea, me suena que habían tres que daban. Toxina era una. La otra la tengo clara. Pero la otra creo que no, ¿eh? ¿Por qué no la veo? No, pues no, no la veo. Creo que eso sean al final Cascarina y Toxina las que dan una carta de estas, ¿eh? Porque no. Ah, no, vale, Oropo. Sí, muy bien. El Silo. Hermandad del Muro. Eco y Oropo, vale, Eco y Oropo eran las otras. Digo, me suena que habían más, que daban eso, me sonaba que eran 3 o 4, pues sí, ahí están Eco, Oropo, la que tengo, y bueno, Cascarina y en este caso Toxina, que es la que a mí me ha salido. Vale, pues lo dicho, la verdad que es una expansión que yo creo que es bastante, bastante top, en ese sentido, quería un poco enseñaros, aparte del unboxing, pues bueno, hablar un poquillo de este tema. Y la verdad que creo que podemos ahora hacer grandes cosas. Como ya sabéis, ahora si le vamos a jugar, podremos hacer la partida para desbloquear a la diosa Feca. Yo voy a hacer un vídeo desbloqueándola un poco para comentar mis opiniones ahora que voy a jugar contra ella y tal. Pero bueno, lo importante ahora creo que es despedirnos hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado el unboxing de estos 28 sobres de la nueva ampliación de la Hermandad de Oropo. Y bueno, ¿qué puedo deciros? De verdad, pasando en grande, disfrutad de la vida. Si os ha gustado el vídeo, podéis aporrear el botón de like. Ya sabéis, mi contenido es muy variado en el canal últimamente, pero bueno, CrossMaga siempre tiene un hueco en él. Y lo he dicho, si queréis ver más vídeos de CrossMaga, solo en comentarios decidlo, porque ya mínimo sé que voy a subir el tema del CECA y después voy a ponerme otra vez en competitivo, ¿vale? Que estoy jugando mucho, pero no estoy grabando nada, así que me lo habéis pedido bastante, si lo he dicho, aquí empezamos con un unboxing y luego tendréis más vídeos. Yo creo que con más frecuencia. Así que lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os lo paséis en grande. Id preparándoos para el nuevo competitivo que va a salir con este formato. Soy José Herrero, nos vemos en la próxima. Adiós.